Adelante, Saúl. Di qué es lo que quieres de una maldita vez. Quería saber cómo iban las gestiones para obtener la nulidad matrimonial de Julieta. Y si le he pedido que esté presente es porque Prudencio nos contó que usted está haciendo todo lo posible por acelerarlo. Así que se trata de eso. Así es. Quería saber si avanza y cuánto falta para que os la den. Pues sí avanza, sí. Pero ya te dije, Saúl, que estos trámites no son de un día para otro. También me dijiste que faltaba poco, Prudencio, hace ya unas semanas. Y desde entonces no hemos vuelto a tener noticias. Porque no ha habido ninguna destacada. Ya te dije que todo el papeleo se envió al obispado. Y cuando ellos lo revisen, lo enviarán al Tribunal de la Rota. ¿Seguro que esos papeles están en el obispado? ¿Qué insinúas, Saúl? Que trato de retrasar la nulidad de alguna manera. Pues Fernando Mesía te puede dar fe de que no es así. Solo quiero saber si tú estás haciendo lo que prometiste. Saúl, soy el primer interesado en conseguirla. ¿Crees que es plato de mi gusto seguir casado con Julieta mientras tú y ella os refociláis ante todo el pueblo? Créeme que somos bastante discretos. ¿Discretos? ¿Ha oído bien, Fernando? Sí. Tu hermano tiene un sentido de la discreción un tanto particular. No vivimos bajo el mismo techo. Y cuando estamos juntos somos comedidos. Y todo por no causarte a ti mayor perjuicio, Prudencio. No, sí, tendré que al final daros las gracias por ser yo el cornudo, Saúl. Y además tengo que callarme cuando vienes aquí a poner en entredicho mi palabra. Solo quería saber cómo iba todo. Saúl, cálmate. Los trámites están en curso. Cuando haya alguna novedad, tu hermano te lo hará saber. No te queda otra más que confiar en él. Saúl, ya te dije que soy un hombre de palabra. Y más si se la doy a un hermano, no como otros. Breve folletín. En un solo acto, pero muy entretenido. Avísame cuando vayáis a representar el segundo.